Bueno, muy buenos días y bienvenidos a todos, representantes de las asociaciones de comerciantes, representantes de la Cámara de Comercio, de COEC, compañeros de corporación. Esta mañana queríamos invitaros a la presentación de esta campaña de comercio, en la que queríamos también que sirviera para poner de manifiesto que el Ayuntamiento de Cartagena sigue trabajando y lo hace contando con un Consejo Municipal de Comercio en el que queremos seguir trabajando por la unidad para el comercio de proximidad. Dentro de este organismo se han creado diversas mesas de trabajo de dinamización, de las que se han perfilado las necesidades y unas estrategias, una hoja de ruta a seguir para poder seguir mejorando el comercio en nuestro municipio tal y como vienen demandando los comerciantes. Como consecuencia de este trabajo conjunto, se elaboró el Plan de Dinamización del Comercio de Cartagena, un documento vivo, un documento abierto, participativo y del que les recordamos que pueden seguir participando y aportando para seguir mejorando ese documento. Recordaremos que una de las cinco líneas estratégicas que recogía este documento era la promoción y la comunicación. Y el objetivo era mejorar la imagen y, sobre todo, darle mucha más visibilidad al comercio de proximidad. Con este fin, con el fin de lograr este objetivo, se creó la marca y el logo de Comercio de Cartagena, una guía fotográfica y una página web. La marca se denomina Concéntrico, Área Comercial de Cartagena, y nace para impulsar una imagen propia, una imagen del comercio de proximidad, del comercio de toda la vida, que contribuye de una forma determinante a que nuestro municipio tenga una actividad mucho más efervescente y darle mucha más vida. En definitiva, queremos que se empiece a conocer por una marca determinada al comercio de proximidad de Cartagena. Hemos apostado por un logo y una marca que nos habla de la centralidad, por ello Concéntrico, porque los centros comerciales tradicionales son vitales, como es el casco histórico. Hablamos de todo el área más céntrica de nuestra ciudad, pero también así como en los barrios y en las diputaciones. Y por ese motivo hemos querido que la marca que va a representar y englobar a todo el pequeño comercio de Cartagena, del municipio, tenga matices propios también para cada zona comercial. Por eso, por ejemplo, hemos identificado las zonas comerciales del Algar, la Aljorra, los Velones, la Manga y Cabo de Palos mediante los colores que caracterizan los paisajes. Sin embargo, por otra parte, hemos creado una guía fotográfica. ¿Por qué? Porque la imagen es fundamental. A veces dice el refrán que una imagen vale más que mil palabras y aquello que te entra más, ¿verdad? Y es fundamental para la promoción de nuestro comercio. Las imágenes son las que se van a poder ver en la página web que hemos creado, que la página web es www.comerciocartagena.com y va a servir para la realización de guías, para la promoción de eventos, entre otras muchas más cuestiones y también cuestiones que los propios comerciantes, asociaciones nos demanden que es necesario tener en esa web y no tendremos, por supuesto, claro que no, fruto de esas mesas de trabajo, de ese plan y en esa mesa del comercio poder introducir toda la información en la web que sea oportuna. Esta página van a tener, queremos que tenga una especial relevancia las noticias, los eventos, pero también los socios, que nos sirvan también para que los socios puedan estar al tanto y tengan toda la información, así como también cualquier ciudadano pueda conocer todos los comercios del municipio, sus ofertas y todo aquello que el comercio considera que sea menester para dar visibilidad también y darle toda la información. La página va a incluir información sobre cada uno de los comercios asociados y va a facilitar su localización por parte de potenciales clientes, que es lo importante también. Para difundir la nueva imagen del comercio de proximidad de nuestro municipio, hemos realizado estas bolsas que ven aquí. Hemos, bueno, ya lo ven, colores muy llamativos. Yo la verdad es que cuando las vi dije, se va a ver de verdad a Cartagena. Que era la intención que teníais, con lo cual aplaudo el trabajo que entre todos hayan tenido y que se haya consensuado así, porque se va a conseguir, ¿no?, que con estas bolsas, cuando se reparten entre los clientes de los comercios asociados con esta marca, pues lo que estamos haciendo es contribuir a una publicidad que también va a estar en los MUPIs, donde se va a mostrar la imagen del comercio. ¿Qué material
hemos diseñado desde la Concejalía de Comercio, en la que quería aprovechar para reconocer el trabajo de la concejala y del equipo, María José, Domingo y todos los técnicos que le acompañan. Una grandísima labor en el que, ¿qué material y de qué material disponemos? 12.000 bolsas. Esas 12.000 bolsas, que son las que ven aquí, las vamos a entregar a las asociaciones de comerciantes, 35 para cada comercio asociado, y en total pues serán cerca de 300 comercios, 300 pertenecientes a algunas de las asociaciones de comerciantes, del Centro Comercial Abierto, del Área Comercial San Fernando, del CENIT, del Área Comercial La Milla, de ACOPEC, de Comerciantes de los Velones, de la Asociación de Comerciantes del Algar, de la Aljorra y de la Asociación de Comerciantes de La Manga y de Cabo de Palos. MUPIs, 22 MUPIs en todo el área metropolitana, bueno, y en todo el término municipal de Cartagena. Para lo mismo, para dar a conocer que Concéntrico es la marca, que queremos que se consolide y que queremos que todos los cartageneros y los que nos visiten se enteren de que Cartagena tiene su propia imagen y su propia seña de identidad en cuanto al comercio de proximidad se refiere.